Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. En los programas en los que he estado con ustedes hemos estado abordando el tema de la gracia a través de los discursos públicos de Jesús en el Evangelio de Juan. Hoy me gustaría hacer un punto y aparte en esta trayectoria que hemos llevado de enseñanzas para hablar un poco acerca del capítulo 15 del libro del Éxodo. He encontrado aquí posiblemente una enseñanza maravillosa que creo que puede ser de gran edificación para todos nosotros y que nos presenta también en una forma estupenda y clara la acción de la gracia de Dios. Como hemos dicho a lo largo de todos los programas, el término gracia es tan amplio, es un concepto que expresa el corazón de Dios en una forma en la que ningún ser humano realmente puede alcanzar en una comprensión perfecta únicamente por el uso de la mente finita e imperfecta de los hombres. Esta gracia que Dios determinó en la eternidad, cuando únicamente Él, el Hijo y el Espíritu Santo convivían en las decisiones eternas del futuro inmediato de lo que sería la creación de este mundo, evidentemente, y la manifestación de esta gracia en la persona de Cristo Jesús, pues es evidentemente claro que nadie puede dar una explicación de esos asuntos que únicamente pertenecen a la sola y única sabiduría de Dios, a su omnisciencia, y a nosotros evidentemente como sus siervos, aquello que Él nos quiere revelar por esta misma gracia.
La gracia no solamente es la fuente de nuestra salvación, no solamente se manifiesta en esa obra en la que Cristo murió en la cruz del Calvario, que evidentemente expresa posiblemente la gracia en la mayor y mejor forma, sino que Dios todavía va mucho más allá, desde sus propósitos eternos hacia su manifestación en el tiempo, en cuanto a la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, en cuanto a su resurrección, en cuanto al propósito de llevar a los santos con él para habitar en la eternidad, como consecuencia de esta acción bondadosa de Dios. Por lo tanto, la gracia, además de ser aquella verdad que se nos revela, es la propia vida que vivimos, es que cada asunto de nuestro corazón, de nuestra mente, cada obra, cada intención tiene que ser movida única y exclusivamente por el favor de esta gracia. Y evidentemente esto deja bien claro la perfección de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios y la imperfección de aquellos que hemos sido objetos de esta gracia, y la necesidad que evidentemente tenemos para poder vivirla y desarrollarla, y la realidad imposible de no ser por su acción bondadosa y ese maravilloso don de la fe que nos permite captar en esencia esta gracia. Bueno, me gustaría leerles una porción del libro de Éxodo, ¿sí? Uno de los primeros 5 libros de la escritura escritos por la pluma de Moisés, y este libro trata de la salida del pueblo de Dios, de la liberación del pueblo de Dios, de todos los asuntos que acontecieron desde que Moisés llegó a Egipto con un llamado, y bueno, pues todo lo que fue sucediendo después a lo largo de la revelación maravillosa de Dios a Moisés en Sinaí, de toda esa simbología que ahí tenemos, y evidentemente todos los asuntos que tipifican y enseñan lo que nosotros podemos ser en relación con este pueblo y lo que Dios es con nosotros en los tratos con este pueblo. Moisés es una figura también de Jesucristo en el Antiguo Testamento en cuanto a su acción libertadora, en cuanto a que fue el enviado de Dios, fue la voz de Dios a este pueblo, y a la vez también tipifica lo que hoy son, ¿verdad? Los hombres, aquellos pastores que Dios con su gracia también aparta y le concede estos ministerios en la iglesia hoy aquí en esta vida para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces aquí en el versículo 22 del capítulo 15 de Éxodo hasta el verso 27 la palabra de Dios dice así, dice: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa es una revelación del nombre de Dios que por primera vez la encontramos en la escritura. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, es muy curioso ver este pasaje que nos indica una vez más la bondad, la intención, el propósito anticipado de Dios, las ideas preparatorias de Dios y manifestadas por su omnisciencia y por su propósito predeterminado, por su providencia, dispuestas para que nosotros podamos experimentar aquello que nos lleva a una comprensión de su gracia mayor. Bueno, llevamos 15 capítulos del libro de Éxodo. Sabemos que
que este libro nos lleva pues desde lo que es la liberación de Egipto hasta lo que es Sinaí, donde sabemos que este pueblo queda por un año, donde Dios le da a Israel las tablas de la ley. Las primeras son quebrantadas por la situación que se está viviendo en el campamento relacionada con ese becerro de oro, y se le da unas nuevas tablas, y a partir de ahí toda una serie de mandamientos acerca de todo lo que sería la vida religiosa, espiritual, de este pueblo, donde estuvo pues un año, con la construcción del tabernáculo, con las situaciones preparatorias de todo lo que son los asuntos sacerdotales, porque sabemos perfectamente que la idea de Dios era que todos estos hombres fueran sacerdotes, ¿verdad? Como este pueblo era su especial tesoro, y se nos presenta en este mismo libro de Éxodo, en el verso 6 del capítulo 19, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Dice, esto es lo que Dios dijo a Moisés, para que a su vez Moisés lo compartiera con este pueblo israelita. Pero sabemos que cuando Moisés subió por los 40 días al monte Sinaí, en ese tiempo el pueblo se volvió a la idolatría, y en ese momento pues hubo a la vuelta de Moisés una serie de asuntos en la que la tribu de Leví tomó parte con Dios, y eso pues evidentemente les llevó a ser una tribu escogida para el asunto del sacerdocio, ¿verdad? Aunque el propósito original, como aquí hemos leído, era que todos fueran sacerdotes. La realidad es que en Cristo Jesús esta bendición es recuperada, ¿verdad? Para todos los hijos de Dios. En Cristo, nuestro bendito y precioso sumo sacerdote, no evidentemente de la descendencia arónica, sino de una descendencia espiritual eterna, sin principio, sin genealogía y sin fin de días, es hecho, ¿verdad? Hablándonos de Melquisedec, que ese sacerdote que revela a Cristo en esta función sacerdotal, y en él realmente nosotros recuperamos, ¿verdad?, este derecho maravilloso por gracia de ser hoy sacerdotes. No en, evidentemente, como este pueblo que perdió este derecho por su idolatría y no lo pudo recuperar. Bueno, estos son otros asuntos que tendríamos que abordar en otro momento. Hoy vamos a centrarnos en esta historia. Hemos visto cómo este libro nos presenta el nacimiento de Moisés, el llamamiento de Moisés, y bueno, y nos lleva a ese momento que, después de muchos debates y de las diferentes plagas que Dios determina y manifiesta como juicios en Egipto, en el fin pues llegamos al capítulo 12, donde se nos presenta en una manera preciosa pues ese cordero pascual, donde esa sangre que tipifica la sangre que Cristo derramó por nosotros, esa fe de este pueblo dentro de sus casas, manchando los marcos y las puertas, ¿verdad?, de sus hogares, y escapando del juicio, evidentemente, de Dios a todos aquellos que no estaban guardados por esta sangre y que no estaban limpios por esta sangre, y que realmente pues no pudieron, evidente, escapar. Fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Entonces vemos cómo este pueblo sale de Egipto libertado por la fe, a través de esta bondad de Dios en esta sangre derramada por ellos. Y vemos que inmediatamente pues llegan a un punto donde no se puede continuar. Tienen a sus espaldas el ejército de Faraón persiguiéndoles, y a su frente tienen el Mar Rojo. Y en ese momento pues ya nos encontramos con el corazón de estas personas carnal. O sea, ahí se lleva a cabo la primera de las 10 tentaciones que Dios reprochó a este pueblo por su incredulidad, donde realmente prefirieron haber quedado en
Egipto y no ser sacados de allí para morir en ese lugar por mano del ejército. Dios lleva a cabo un milagro asombroso, tremendo, maravilloso, donde ese mar se abre y este pueblo pasa en seco, y ese mar se vuelve a cerrar encima, ahogando a todos, ¿no? A todos los ejércitos de estos perseguidores de este mundo, tipificando al faraón y a su imperio egipcio. Bueno, vemos un poco más adelante el cántico de liberación que se lleva a cabo, ¿no? Por parte de Moisés y de María, que todavía hoy los cristianos cantamos, ¿no? Echó a la mar jinete y caballo, ahogó las tropas del faraón y esos cánticos de liberación. Pero vemos que en un periodo muy corto, desde este cántico hasta el siguiente punto a donde llegan, cómo cambia el corazón de este pueblo y cuánto tenemos que aprender nosotros en cuanto a esto, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos al verso 22, vemos que Moisés es el líder que determina el salir de ese otro lado de la orilla, donde estaban cantando sus lores y sus cánticos de triunfo y de alabanza a Dios por su bondad, y llegaron al desierto y, bueno, pues empezaron a sentir las necesidades físicas de todos aquellos que caminamos o caminan en el desierto, ¿verdad? Empezaron a sentir el calor, empezaron a sentir la sed, y bueno, y llegaron a Mara, donde no pudieron beber esas aguas que ansiosamente esperaban que pudieran satisfacer o calmar su sed, y resulta que eran aguas amargas. Bueno, una de las cosas que tenemos que resaltar aquí es que Dios les probó. Dios les trajo hasta este momento para probarles. Entonces, el desierto es una intención clara de Dios para nuestros corazones, de que realmente sin esta experiencia nuestros corazones no podrían formarse. Y esto es un tipo de lo que hoy es el cristiano también en la vida. Bueno, todos sabemos que Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica el gobernador de este mundo, ¿sí? El príncipe de este mundo, el dios de este siglo, ¿sí? Y realmente debemos resaltar y debemos dejar bien claro que el príncipe de este mundo, el dios de este siglo, no tendría ninguna autoridad en este mundo si no fuera por la descendencia de Adán caída e irregenerada, ya que si el hombre tuviera una condición santa, como realmente es el propósito de Dios que tenga, y era el propósito de Dios que tuviera cuando el hombre fue creado, evidentemente Satanás no tendría ninguna autoridad sobre este mundo. Por lo tanto, el gobierno diabólico de este príncipe de maldad está relacionado directamente con la condición caída del ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de Egipto, hablamos del mundo. Cuando hablamos de Egipto, hablamos también del sistema de este mundo. Pero muchas veces hablamos de este mundo como algo que no tiene ninguna esperanza. Y esto hay que manejarlo cuidadosamente, porque realmente en este mundo sí hay esperanza. Todos los hombres que están en Egipto, cual pueblo de Dios, absolutamente doblegados y esclavizados a vivir una vida que, aunque no tienen otra voluntad para vivirla por causa del pecado, realmente pueden ser libres de esta vida. Por lo tanto, por Egipto hay esperanza. Es muy curioso lo que nos encontramos en el capítulo 19 de la profecía de Isaías, donde se nos enseña esto con absoluta claridad, para que tengamos mucho cuidado cuando realmente hablamos del mundo. Es verdad que el príncipe de este mundo no tiene solución. Está condenado, ha sido condenado y será condenado, junto con todos los ángeles rebeldes que se unieron a su rebelión
pero también es muy importante comprender y aceptar que todos estos actos han sido llevados bajo la soberanía de Dios y el propósito infinito y eterno de aquel que tiene un pensamiento y un conocimiento absolutamente superior y que nosotros no podemos llegar a alcanzar. Por lo tanto, todo acto de experiencia o de acción espiritual en este mundo está absolutamente sujeto y permitido por la omnisciencia de Dios y la soberanía de Dios. Entonces, Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que permite que el mundo pase por todos los tiempos donde tiene que vivir. Todos los asuntos que pasan en este mundo tienen que ver con aquello que Dios ha determinado para que sucediese y con un propósito. Ahora, en él no está el hacer el mal, en él no está el incitar al mal, pero todo el mal que vemos en este mundo está sucediendo bajo la atenta mirada soberana de Dios, que tiene todos los tiempos de los hombres y de este mundo en sus manos, en una manera perfecta. Por lo tanto, para este mundo hay esperanza. Me gustaría añadir que es muy importante que, sin embargo, para lo que tipifica Babilonia en la Biblia, no hay esperanza. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes. Primeramente, Egipto tipifica al mundo, tipifica no solamente el sistema del mundo, sino también tipifica los hombres caídos que están esclavos de este señor de maldad, que es el príncipe de este mundo tipificado en la persona del faraón en el Antiguo Testamento. Pero aunque para faraón no hay esperanza, sí hay esperanza para Egipto en el sentido del hombre, que todavía puede escuchar la voz libertadora del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, que todavía puede experimentar la paz del Evangelio en sus corazones y ser librado y traído a una nueva existencia. Porque como dice Efesios 2:1, realmente Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí dice con absoluta claridad que seguíamos la corriente de este mundo, gobernada por el príncipe de este mundo. Y éramos hijos de ira e hijos de desobediencia, esclavos de la voluntad de los deseos y la voluntad de la carne, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es grande en misericordia, con tanto amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Entonces mira lo que dice aquí: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Dios. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Note las palabras del verso 25, bendito el pueblo mío Egipto. Por lo tanto, es muy curioso, y también podríamos aprovechar para citar el verso 8 del capítulo 11 de Apocalipsis, donde se nos dice que dos testigos enviados por Dios son muertos en medio de un tiempo donde caminan con poder y con señales, donde profetizan por una serie de días, y dice que estos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y en Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Por lo tanto, se nos está presentando la idea, ¿verdad?, de Egipto asociada también al lugar donde Cristo fue crucificado, y se nos presenta otro lugar, Sodoma, conocido evidentemente por su condición pecaminosa. Pero vuelvo a repetir, en Sodoma hubo intervención de Dios. Por Sodoma oró un santo pidiendo la liberación de alguien que vivía en Sodoma, que era Lot, del cual nos dice el apóstol Pedro que este justo afligía cada día su alma justo, y sabe el Señor librar
de la tentación a los piadosos. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado a la hora de hablar de Egipto en el sentido de su simbolismo con el mundo, porque es verdad, es un sistema. Ese sistema espiritual está potenciado por la acción desobediente y rebelde del hombre, sujeto al pecado y a la carne, y a la vez al gobierno diabólico. Pero el Evangelio ha llegado a los corazones de estos hombres, y está llegando y llegará hasta el día que Dios determine el fin de esta puerta abierta para dar paso a otras dispensaciones y a otros momentos espirituales determinados por Dios. Entonces, qué gran noticia nos encontramos cuando vemos que en Egipto todavía hay esperanza. Lo que no hay, evidentemente, en Babilonia. Si vemos el capítulo 14 de la misma profecía de Isaías, podemos ver en el verso 23, dice, aquí nos habla de Babilonia, donde es en este capítulo donde el rey de Babilonia tipifica a Satanás, ¿verdad? El lucero de la mañana, el ángel caído, que también Ezequiel nos habla en su capítulo 28, ese querubín perfecto y maravilloso que decidió llevar a cabo una desobediencia y que fue destituido y que se convirtió en el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios en la eternidad, pero también el enemigo derrotado de Dios por la bendita gracia exhibida por el Hijo en la cruz del Calvario. Dice, y la convertiré en posesión de erizo, en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Dice un poquito más atrás, también tocante a Babilonia, en el verso 20 del capítulo 13, nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí su majada. Si vamos al libro de Revelación, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 también vemos unas palabras a Babilonia, tipificada en la religión falsa, en todo aquello que es una vulgar y pecaminosa imitación de la bondad de Dios, aquello que es aparentemente piadoso, pero que niega la eficacia de esta piedad, todo aquello que es apóstata, todo aquello que es despreciativo de Dios. Y dice claramente en el verso 2, una voz que clama con potencia por la boca de un ángel, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por lo tanto, vemos con absoluta claridad que en lo que tipifica Babilonia no hay ninguna esperanza por ella ni por todo el fruto de lo que en ella hay. Por lo tanto, una cosa que debemos resaltar, evidentemente, es que en este momento este pueblo no solamente ha sido librado del pecado y de la vida espiritual esclava, como nosotros lo hemos sido librados en la gracia manifestada de Cristo en la cruz y nuestra fe en ese sacrificio expiatorio y su resurrección, sino que también tipifica como Dios tiene que liberar nuestros corazones a través de su obra santificadora, en el proceso santificador de nuestra vida, para no llevarnos a una vida de religión aparente, a una vida de verdad externa y de mentira interna, que nos lleve a ser evidentemente parte de lo que Babilonia tipifica en la Biblia y de lo que Babilonia es hoy en este mundo. Por lo tanto, cuando tenemos que hablar de Egipto, aunque ha quedado atrás, aunque evidentemente esa acción ha sido destruida por Dios en cuanto a la
persecución, en cuanto a la intención, ¿verdad?, de este pueblo, es claro que Cristo venció al mundo en la cruz. Cristo venció a Satanás. Cristo condenó a la carne en su propia carne. Cristo venció al pecado haciéndose pecado por nosotros. Y todos esos conceptos claramente fueron vencidos por Dios en la voluntad de la persona del Hijo y en la intención de la persona del Padre en la cruz del Calvario. Pero cuando hablamos de Egipto en cuanto a los hombres que todavía hoy viven esclavos del pecado, pues evidentemente por Egipto todavía hay esperanza, y el propio Isaías lo profetizó en su profecía y lo diferenció de Babilonia. Y aquí lo que podemos ver es esto, que todavía, aunque muchos de nosotros hemos salido, ¿verdad?, de este lugar, todavía muchos hombres y mujeres viven esclavos de este príncipe, viven esclavos de este dictador despiadado y malvado. Y todavía el Evangelio, evidentemente, es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Y por lo tanto, hoy esta iglesia tipificada en este pueblo, ¿verdad?, que sabemos que el término para iglesia en el Nuevo Testamento es eclesia, llamada de, salida de, y que este pueblo tipifica a la iglesia en su salida, ¿verdad?, y en su manifestación al mundo, como ese misterio maravilloso que Pablo se encargó de aclarar y de dar a conocer en todos los lugares, no solamente celestiales, sino aquí en esta tierra, para ser hoy el instrumento de anuncio, el instrumento de buenas noticias a todos aquellos hombres que todavía están en Egipto, esclavos de sus pecados. Por lo tanto, qué buena noticia para nosotros, que en Egipto todavía hay esperanza. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y aquí la palabra mundo es cosmos, que es evidentemente la misma palabra que Dios utiliza en la propia boca de Juan, en el primer capítulo, en el capítulo 2, versículo 15, donde dice: no améis al mundo. No amemos este sistema, pero no confundamos el sistema con las almas que están esclavas todavía y que Dios amó y que entregó a su Hijo en la cruz por ellos. Por lo tanto, hoy nosotros que estamos ya en este desierto, en experiencia y en vida, pues todavía podemos llevar una palabra de ánimo y de consolación a este mundo que puede realmente conocer a Dios en relación con los hombres. El sistema no va a cambiar, el gobernador no va a cambiar, todo este sistema y todo esto está destinado a la destrucción, pero las almas eternas de los hombres que todavía viven en él sí tienen que ser liberados, y ese es el propósito maravilloso y de gracia de nuestro Dios, que todos se salven y que todos vengan al conocimiento de esta maravillosa verdad. Por lo tanto, en el próximo programa trataremos de ver la bondad de Dios en cuanto a librarnos y a entrenarnos, enseñarnos, disciplinarnos, discipularnos, edificarnos a través de su obra santificadora, para no convertirnos en moradores o en representantes de Babilonia, ¿verdad?, de aquello que es despreciable a los ojos de Dios y que nosotros evidentemente no tenemos nada que ver. Por lo tanto, anunciemos todavía a los hombres que viven en Egipto, espiritualmente hablando, las buenas nuevas libertadoras de Dios, y nosotros con gusto experimentemos lo que Dios tenga para nosotros en las nuevas experiencias que nuestros pies van a vivir después de haber sido libertados. Que Dios les bendiga, y les cito, les emplazo para el siguiente programa, donde trataremos de hablar un poquito más de este capítulo 15 de Éxodo. Gracias.